Este lunes se registró un nuevo motín en la correccional Gaviotas, en la zona 13, que deja a dos personas fallecidas y a varios heridos. Este lunes, en horas de la madrugada, se registró un motín en el Centro Correccional Las Gaviotas, zona 13 capitalina. Se conoce que la muerte de dos adolescentes que fallecieron por asfixia por suspensión fue lo que provocó que se iniciara dicho motín. Los adolescentes subieron al techo del lugar e incluso algunos salieron de las instalaciones y se trasladaron a inmuebles cercanos. Algunos de ellos fueron recapturados a pocas cuadras. Mientras que algunos internos escaparon, otros lanzaban piedras y palos a la policía. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para retomar el control del correccional. Sin embargo, lograrlo les llevó más de 10 horas. Algunas de las peticiones de los internos y bajo las que justificaron dichos actos de violencia son visitas conyugales, que no les corten el cabello, que no les obliguen a utilizar uniforme, mejorar la alimentación, mejoras en el tema de visitas familiares. Por varias horas desde el techo del correccional, los jóvenes expresaron a los medios de comunicación algunas de sus inconformidades y solicitaron el ingreso de ambulancias para atender a sus compañeros que se encontraban heridos. Pero momentos más tarde, los privados de libertad decidieron invadir una empresa de bebidas aledañas al correccional y posteriormente lanzaron botellas de vidrio a policías y personas que se encontraban en el lugar. En tanto, autoridades de Las Gaviotas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación se hicieron presentes y entablaron un diálogo con los jóvenes en el interior del centro. Algunos de los inconformes decidieron voluntariamente desistir de las medidas de hecho y aceptaron ser llevados ante un juez.